entonces, de esa manera hemos llegado al final de este video, nada más mostrándoles cómo es el proceso del corte de las fisuras o divisiones que se le hace a la calle después que el concreto hidráulico ha dado punto, ha dado su temple y ha secado completamente. Así es de que espero que de alguna manera les haya servido este video. Si te gustó, regálanos un like, compártelo, coméntanos y suscríbete si no estás suscrito. Gracias, nos vemos en la próxima. Bye bye.